El rector de Jauna, Lagún etadisqui de Oc, Eguardi Ongustiori, Gure Ongie Torriá, Etaguresquerrak, Perri Seregaur, Gurekin, Ekitalionetan, Egote Gaitik. Buenas tardes, queridos amigos. Nos acompaña nuestro querido rector, José María Giver. Nos acompaña el presidente del Consejo de Gobierno de la Universidad de Deusto, Javier López Aristegui. Destacados miembros del Consejo de Gobierno de la Universidad, consejeros de Deusto Business School y queridos compañeros, compañeras, gracias eh, por estar aquí con nosotros, superar todas las inclemencias meteorológicas y acompañarnos en este acto importante de eh, presentación y eh, de oír una conferencia interesante de eh, nuestro nuevo director general de Deusto Business School, Luke tate. Tengo que disculpar eh, su nombre, la ausencia de, de Alfredo Sáenz, que como presidente de, de Deusto Business School tenía un gran interés en acompañar y, y, y iba a hacer él el, directamente la presentación eh, de Luke, porque así nos lo manifestó. Eh, al, al decano y a mí. Eh. Eh, le ha llamado hoy a, med a media mañana a, a Guillermo eh, por problemas eh, meteorológicos de conexión entre Madrid y, y Bilbao, no puede estar con nosotros, pero eh, nos ha pedido que le disculpemos y que tendremos ocasión en diferentes actos que vamos a, a tener en estos próximos eh, meses de, de contar con, con su presencia y con su mensaje. Siguiendo el. Protocolo ordinario, cedo la palabra a Juan Mari Román, socio director de en Ernest Young, empresa que patrocina estos almuerzos. Eh, muchas gracias, muchas gracias, Agustín. Y buenos días, buenos días a todos y, y bienvenidos, a pesar del tiempo, como decía Agustín. En eh, esta Young, en EY, que lo has dicho perfecto, <laughs> eh, estamos encantados de colaborar con alumni de la DBS, de Usto Business School. Lo llevamos haciendo ya un tiempo y tenemos el compromiso y la vocación de seguir haciéndolo, eh, más si cabe un día como hoy, en el que la estrella invitada es la propia institución. Es eh, eh, representada en este caso por su director general, por Luke Teis, y también por nuestro decano, por Guillermo. Una institución realmente creo que muy cercana a todos nosotros. Somos todos alumni de la, de la institución. Una institución que está ahora sometida a cambios realmente muy importantes, de los que seguro que nos va a hablar Luke, cambios alineados con lo que es el nuevo mundo universitario y postuniversitario, cambios que nos van a afectar a todos, pues porque todos tenemos, creo yo, una relación algo más que afectiva con esta Deusto Business School, una relación que le convierte, yo creo, en un proyecto importante para todos nosotros, un proyecto, yo diría, incluso de país. En esa pelea que nos toca vivir a nosotros, creo yo, en nuestro día a día, esa batalla por el talento, sin duda, yo creo que DBS hoy en día es una de nuestras, de nuestras vanguardias en esa pelea. Eh, yo creo que por eso están Young y Guay aquí soportando, eh, eh, colaborando con este evento. Y tenemos, como digo, la vocación de apoyar a DBS, a sus alumni y a sus proyectos. Por Mari. Paso a, a presentar a nuestro nuevo director general, Luke Teis. Luke nació en Luxemburgo en el año 1961. Se licenció como ingeniero superior en la Escuela Politécnica de Zúrich. Posteriormente participó en diferentes programas educativos, como la Business School de la Universidad de Michigan. En la MIT, en IS, y finalmente, muy recientemente, ha sido nombrado doctor en ciencias empresariales por Deusto Business School, de la Universidad de Deusto, y ha leído su tesis eh, doctoral con toda brillantez sobre el tema cómo generar el sentido y el sentimiento de propiedad para mejorar la competitividad. Enhorabuena, Luis. Refiriéndonos a su experiencia profesional, tras unos comienzos en Suiza, en, el año mil, en febrero de 1990 se incorporó al grupo Guardian. En octubre de 1992 fue consejero delegado de Guardian Navarra en Tudela. En julio de 1994 fue nombrado consejero delegado de Guardian España. Y complementó esta función el principal de consejero delegado del grupo en España con eh, actividades y responsabilidades como eh, a partir de febrero del 2002 como consejero de, delegado de Automotive Trim Europe, consejero delegado de Guardian UK y vicepresidente de Guardian Industries Corporation. Desde junio de 2014 tenemos la gran suerte de contar con Luc en el equipo de Deusto Business School como decano adjunto y como director general de Executive Education. Luc es también cónsul honorario del Gran Ducado de Luxemburgo para el País Vasco, Navarra y La Rioja, vicepresidente del Foro Económico Hispano-Luxemburgués, miembro del Consejo de Administración de la Cámara de Comercio Belga-Luxemburguesa en España y ha impartido diferentes conferencias en la Universidad de Navarra, la Universidad de Deusto y en la Universidad, eh, la UPU, la Universidad Pública eh, del País Vasco. Como eh, nos dijo eh, nuestro decano Guillermo Doronsoro y nuestro presidente de Deusto Business School, Alfredo Sáenz, es un honor y una gran suerte contar en este proyecto con la presencia de una personalidad como Luke Teix y nos ha parecido muy oportuna para el alumni que recibáis los primeros mensajes eh, directamente eh, del mismo. Eh, el, el orden, eh, tras la intervención eh, de Luc, eh, habrá un receso en donde com comeremos, así eh, nos, nos servirán el almuerzo, y os, os animamos a que durante el mismo nos hagáis llegar las preguntas que consideréis oportunas eh, para que nuestro decano, eh, Guillermo D'Aronsoro, al final del almuerzo, eh, modere el correspondiente eh, coloquio. Deciros que el acto está siendo eh, retransmitido por streaming. Van a ser así todos los actos eh, de nuestro alumni. Cada vez nuestra presencia en Madrid es más importante y a través de las redes sociales, los diferentes compañeros que no pueden estar físicamente presentes con nosotros pueden hacernos llegar las oportunas preguntas, escuchar la ponencia. De nuestro conferenciante y hacernos llegar las oportunas preguntas. Sin más, Luc, tú y es la tribuna. Pues muchísimas gracias, Agustín, por, por tu introducción. Eh, también a Juan Mari por las palabras cariñosas. Y sobre todo, pues me, me da mucho miedo esto. ¿eh? Eh, porque cuando uno habla tan bien de uno, pues al final. Eh, no es tan fácil. Una corrección, Agustín. El cónsul no soy yo, es mi mujer. Importante. Eh, yo, yo fui cónsul hasta el 2011. Importante. Y después lo delegué a mi mujer. Yo soy, yo soy el secretario de la cónsul. Eh, bueno, es un placer enorme eh, y un honor y a la vez es un gran reto hablar aquí delante de vosotros. Eh, además... Está aquí el rector, el presidente del consejo de la universidad, está el decano. Evidentemente me van a, me van a evaluar, ¿no? Y después mañana me dirán, oye, lo has hecho bien, lo has hecho regular, no sé cómo lo has hecho. Bueno, presente y futuro de la Diusto Business School. Eh, antes de empezar con el propio tema, eh, posiblemente algunos de vosotros os preguntaréis, eh, ¿qué hace un luxemburgués aquí? Y qué hace un ingeniero en una business school, y qué hace un directivo, un exdirectivo eh, de una empresa de una multinacional americana eh, en una business school y además una americana, una empresa americana juría capitalista en, en una institución de la Compañía de Jesús, no? Eh, puede ser sorprendente. Eh, simplemente que yo eh, mis primeros contactos con la Universidad de Justo la he tenido como muchos de vosotros contratando a, a alumnos alumnos de gusto ¿eh? cuando trabajaba aquí. Y eh, poco a poco se sabe que tiene una fama excelente, que son muy trabajadores, que tienen una serie de valores absolutamente fuera de serie estos alumnos cuando salen eh, de la universidad. Entonces, pues uno empieza a interesarse por esta universidad, de quién es, de qué hace, cómo hacen y qué hay detrás y tal. Y, pues después tuve también la suerte de conocer a algunos miembros destacados de la, de la compañía de jesús con, con quien pues poco a poco cogí confianza y, y bueno, la celestina en, entre esta eh, amistad fue mi mujer realmente ¿no? que conocía muy bien a este querido padre y entonces pues ahí empezó todo eh, cuando salí de guardian pues también vino el tema qué voy a hacer de mi vida y tuve, yo creo, una suerte impresionante de poder decir, voy a hacer lo que me da la santa gana. ¿Ah? Y, eh, y en lugar de ir a la competencia, como lo hacen los futbolistas que se entienden en el yo no, 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 no me puedo imaginar irme ahora a un Saint-Gobain y destruir lo que he montado dentro de Guardian, es un poco ridículo. ¿no? Entonces quería dar un cambio radical. Y después había otro tema, desde hace muchísimos años, pensaba que podía ser algo absolutamente precioso. Eh, teorizar sobre una experiencia propia, es decir, ver si la experiencia propia merece la pena sacar algunos conceptos, alguna teoría, algunas cosas, ¿no? porque eh, me da la sensación, todavía no estoy en esta fase, pero me da la sensación que muchas veces la experiencia profesional se transforma en unas charlas, de las charlas en unos recuerdos, unas batallitas y al final en unas emociones y ahí se queda. Casi muerto. ¿no? Y, y, y la verdad, no se sabe muy bien qué hizo durante estos 30 o 25 o 50 años, no sé cuántos. ¿no? Y mi idea era decir: mira, yo creo que tienen una experiencia tan, eh, tan bonita y lo he pasado tan bien que me gustaría, si es posible, compartirlo, pero de una forma un poco estructurada. Y de ahí la idea de hacer el doctorado. ¿no? Entonces, ¿dónde? Pues en Justo, eh, que me pareció muy interesante. Casi no me, casi no me aceptan. ¿no? porque, porque era, era solamente ingeniero de Suiza, eh, me costo, la verdad me costó trabajo para que me aceptaran. ¿no? Bueno, por fin todo ha ido muy bien y como dice Agustín, pues eh, tuve suerte, me han aprobado mi proyecto. Y ahí pues también cada vez más, más contacto, ¿no? hasta que en algún momento, pues, viernes, pues, no sé, eh, en alguna mañana, sin conocerme de nada, eh, habíamos hablado. Hasta ...literalmente cinco minutos, me dice, oye, Lu, ¿quieres subirte al equipo? Yo, ¿por qué no? Y ya está, aquí estoy. Bien, y con esto, ¿qué pienso de ello? Que, que, que de entrada os puedo decir que yo creo que demasiadas veces nos pegamos eh, con, el, con el latigazo... ...nos damos latigazos y de forma absolutamente ridícula. Yo creo que es bueno ser crítico con una propia institución pero a la vez también hay que, hay que mirar las cosas de frente y comparables y compararlas. Y, y de antemano os digo que Diusto es una institución absolutamente fabulosa. Créemelo que tengo experiencia internacional, es una institución fabulosa, aunque no está en los rankings. Y os voy a explicar por qué. Bueno, que, que hoy qué es la Diusto Business School, porque yo creo que a veces utilizamos este término sin acordar muy bien qué es, pues es la suma de la antigua comercial aquí de Bilbao, de la ESTE en San Sebastián, y de la educación ejecutiva, o podríamos decir en otras palabras, la educación post-experiencia, ¿no? que empezó eh, ya hace muchos años a través de INCIDE, después vino el proyecto de USTO Business School, y después de USTO Business School Executive Education, y ahora todo el proyecto, podríamos decir, de, de las ciencias empresariales de la Universidad de justo están agrupados en el término de USTO Business School. Por lo tanto, tenemos campus en San Sebastián y en Bilbao, y tenemos una sede eh, en Madrid, en Castillo 76. Cuando pasáis por ahí, sois eh, cordialmente invitados. Como algunos dicen con cierta ironía, el palacete, bueno, sí, es muy bonito, la verdad, pero estamos llenando y eh, yo creo que estamos cogiendo poco a poco una ventaja competitiva con respecto a otros, porque estamos muy céntricos. Cualquiera llega ahí con el taxi en cinco minutos por cinco euros y hacen reuniones y, y es algo muy cómodo para, para los empresarios eh, reunirse ahí. Situación presente y dónde estamos. Bueno, como he dicho, empecé hace ocho meses y entonces pues es como cuando yo nunca he estado embarazado, pero he, he, he seguido cinco embarazos, ¿no? Entonces, eh, seguro que os ha pasado a todos las mujeres que habéis estado embarazados, los hombres que eh, habéis tenido mujeres embarazadas, o los tíos o lo que sea que habéis tenido un conocido embarazado. Cuando tenéis un, una persona cercana embarazada, de repente todo el mundo veis cómo está embarazado. Y cuando no estáis, cuando no hay embarazo en vuestra familia, no hay nadie embarazado, ¿no? O cuando buscáis un coche nuevo, de repente todo el mundo tiene ese coche, ¿no? Es decir, no, nos fijamos en algo que tenemos en la cabeza. Claro, me pasó a mí también. Entonces, pues, y de justo, y de justo, y de justo. Entonces, pues muchos amigos que han estudiado aquí, ah, vas a justo y tal, bueno, ya no es lo que era. Y entonces, puff, me quedo, ya no es lo que era, ¿no? Y de justo ya no es lo que era. Entonces, claro, en, en estos ocho meses te haces muchas reflexiones, ¿cómo ya no es lo que era? Es decir, ¿tenemos que recuperar, no hemos perdido los Pritzis o qué tenemos que hacer? no? Entonces he dicho, bueno, voy a, voy a intentar aquí a estructurar esto un poco, tanto en términos absolutos como en términos relativos. En términos absolutos es lo mismo, como diríamos, que un Mercedes hoy en día ya no es lo que era el Mercedes de 50 años. Y sabemos objetivamente que es una tontería enorme, que hoy los coches son mejores como nunca. Aunque a lo mejor nos gustaba más el modelo antiguo, pero son mejores que nunca. Tenemos hoy gestión de calidad extremadamente puntera a nivel de la docencia, cosa que seguro hace 30, 40, 50 años no existía. ¿Ah? Tenemos una preparación del claustro absolutamente fuera de serie, con metodología, pasos a pasos a pasos. ¿no? Tenemos auditorías oficiales, entonces necesariamente somos mejores que nunca en valores, en términos absolutos. Bueno, ahora en términos relativos, es cierto existen muchos nuevos centros hace 50 años pues los que sois un poco mayores os podéis imaginar cuántos centros universitarios había en cuántas escuelas de negocio había en cuántas facultades empresariales había en españa muy muy pocas ¿no? esto ha florecido eh, yo creo que no existe ni una capital de provincia que no tenga una ciencia una facultad de ciencias empresariales una escuela de negocio. Y siguen creciendo, es decir, vienen, siguen viniendo universidades con títulos propios, con lo que sea. ¿no? Entonces nos estamos encontrando hoy en un mercado que podríamos llamar hipercompetitivo y parcialmente desleal. Si digo desleal, es obvio, porque nosotros somos una institución privada, al lado tenemos una institución pública, pues, pues que tiene sus presupuestos, tiene sus cosas y tiene muchas cosas que puede hacer pues nosotros tenemos nuestros presupuestos, pero ahí tenemos que, dentro de esto tenemos que sobrevivir, si no nos ahogamos. ¿no? Eh, otro punto que a lo mejor eh, sí que ahí podemos darnos un latigazo, uno solo, ¿no? que todavía yo creo que nos cuesta cambiar de paradigma de un mercado de compra versus un mercado de demanda eh, o, 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 o de venta. En el sentido que yo creo que... Nos ha costado mucho tiempo y, y posiblemente hasta dentro de nos, nuestros comportamientos actuales todavía nos cuesta ir fuera y vender la escuela. Cuando vemos otras escuelas, lo que hacen, que están cada día en los periódicos, que están cada día, no sé qué, lo que hacen, y nosotros casi nos da nos da apuro, ¿no? nos da como una vergüenza ajena porque no, nosotros somos muy buenos y no, no, no vamos a empezar a vendernos. Y ¿no? si ahí yo creo que hemos sufrido de, del hecho de no haber cambiado con suficientemente rapidez el paradigma este, ¿no? Paradigma que la mayoría de las empresas la, lo, lo sufrieron, vamos a decir, en los años 70, ¿no? Hay otro punto que es la participación en los rankings. Los rankings empezaron más o menos cuando yo terminé la carrera. Me acuerdo, los primeros rankings salían, que Harvard en su momento. Pero INSEA ni tenía ranking, la London Business School no tenía ranking, eh, IMD no tenía ranking. Eh, entonces a partir de los años mediados 80 empieza los rankings. Los rankings hoy es un negocio, un negocio enorme bueno, y hasta hoy hemos dicho, pues pasamos de los rankings. y veréis que ya no podemos hablar después un poco más tarde de esto, que ya no podemos pasar de los rankings. es, es absolutamente necesario, ¿no? y, y yo diría es un mal necesario. Es un mal necesario, porque estamos en un mercado hipercompetitivo. pero por otra parte, es otra vez si comparamos a la industria del automóvil, alguien que se compra un mercedes, que okay, se si compra un Audi posiblemente no va a mirar si tiene las 5 estrellas de seguridad o no ahora si compro un Skoda seguro que lo miraré entonces también el ranking es un tema relativo de posicionamiento de la marca y dónde estamos ¿eh? Eh, y eso yo creo que lo hemos visto porque hemos sabido vivir y vivir muy bien y con muchísimo éxito y manteniendo la marca intacta sin los rankings porque yo creo que estamos en un nivel muy alto de posicionamiento de marca otro tema que efectivamente nos puede haber lastrado un poco a nivel eh, eh, reconocimiento, a nivel eh, que se hable de nosotros, es, es la, 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 la falta de presencia en la educación ejecutiva, ¿no? que casi no estábamos, estábamos casi en, en, términos, eh, en términos testimoniales. Después yo creo que hay otro tema que seguro nos ha hecho daño, eh, y yo creo que lo puedo decir porque como no soy de aquí, eh, yo creo que la situación sociopolítica del País Vasco, yo creo que ha hecho un daño enorme, tanto a la universidad como, a, en mi opinión, eh, como a la Business School. Eh, hay bastantes padres que estudiaron aquí en Deusto, que son de Cantabria, que son de La Rioja, que son de Navarra, que son de Álava, y que en algún momento han dicho, mira, prefiero que mi hijo vaya a Icade. Menos mal, porque por lo menos es el hermano, ¿no? Pero imaginaros que los mandan a, a otro sitio, donde, sitios satánicos, ¿no? <laughs> eh, Pero yo creo que ha hecho mucho daño y nos ha hecho de alguna forma reserrarnos, enmismarnos en, en, en nosotros mismos, ¿no? Yo creo que es un tema que, que, que tenemos que ver hacia el futuro, ¿no? Después de lo que he dicho, mercado hipercompetitivo, pues hoy existe Mercedes, existe BMW, existe Audi, existe Lexus y, y no sé cuántos otros coches de alta gama que a lo mejor hace 50 años, pues ¿quién hablaba de Audi? Nadie. Pocos hablaban de BMW y Lexus ni existía. ¿no? Pero sin embargo, yo creo que hay datos que, que, son, eh, que, que no podemos quitarnos. ¿no? Eh, las prácticas. No es un tema de cantidad que tenemos. Tenemos todas las, las prácticas que necesitamos. Eh, podemos hasta elegir, que es un tema muy bonito. Podemos dirigir prácticas para nuestros alumnos. Es decir, pocas facultades tienen esta suerte. Eh, la empleabilidad, somos, eh, tenemos la empleabilidad más alta de las escuelas de negocio de España. Hasta comparando a ESADE. Es decir, y, y, y somos una marca absolutamente reconocida en España yo creo que aquí estamos en Bilbao eh, cuando voy a Madrid y, y, y hago la pregunta y marcas de, de, de escuelas de negocio evidentemente salen los IES salen el SADE sale ICADE, sale IE después paran y piensan un poco y dicen, bueno, ESIC Carlos III entonces le dices bueno, y, y de gusto. ¡ah! me había olvidado, esa es muy buena es decir Ahí tiene una fama extraordinaria, simplemente un poco olvidada, un poco de polvo encima de nuestra marca. Entonces, es buena noticia, tenemos una marca, yo creo, muy sólida. Así que, primera conclusión sobre el presente, ¿no? Yo creo que tenemos un producto absolutamente excelente, eh, que apenas vendemos, pero sin embargo, con un embalaje un poco pobre. Menos mal, porque si imaginamos que tuviéramos un embalaje excelente, un producto pobre, eso a largo plazo es un problema mucho más gordo. ¿no? Pero eso creo que, que, creo que, que hay. Ahora, eh, visto lo visto, ¿cuáles, en mi opinión, nuestros puntos débiles? ¿no? Lo he dicho, falta de ranking por falta de acreditación internacional. Es decir Si no tienes acreditación internacional, no entras en los rankings del Financial Times. ¿Eh? O del, eh, del Times Higher Education y del Shanghai Ranking y todos los que más existen. ¿no? Evidentemente falta de reconocimiento internacional. Yo creo que justo nunca tuvo, eh, por no decir la business school, nunca tuvo una vocación internacional en ese sentido. ¿eh? Y el mundo se abre y yo creo que de cara para jugar un papel importante en tu propio país tienes que tener gente de fuera que habla bien de ti. Eso es así. Y, y, y tienes que saber atraer a gente muy buena de fuera para poder aprovecharte en tu país y para devolver estos conocimientos en tu propio país. Eh, no, no, no os imagináis que, por ejemplo, la Politécnica de Zúrich, que contrata sistemáticamente cada tres o cuatro años un premio Nobel, no lo hacen por un ranking, les importan tres, lo hacen para atraer el conocimiento a Suiza y aprovechar la y hacer aprovechar la economía suiza de esto. y de paso, pues, suben el ranking, pero el objetivo es el soft power del país, absolutamente. y ahí creo que no sé si hay políticos aquí. no. pero por eso creo realmente, ¿eh? por eso creo realmente que, que harían bien los poderes públicos de copiar en ese sentido otros países. ¿Ah? ¿Creéis que Oxford, Cambridge, London School of Economics, London Business School viven así del aire? Hombre, ahí hay soft power detrás. ¿ah? Y yo creo que es un tema importante. Eh, somos una, una, una escuela dos, de docencia, sobre todo y históricamente de docencia. Entonces, falta de capacidad investigadora históricamente. ¿no? Tenemos un tamaño reducido. Tamaño reducido, pues está bien, pero necesitas un tamaño mínimo de cara a financiación y de cara a, a atraer los mejores talentos, hablo ahora también investigadores y cuerpo eh, docente. Cierta falta de capacidad comercial lo he dicho. Bien, puntos fuertes, y eso si nos comparamos a nuestros competidores directos. Miro aquí esta excelente red eh, de antiguos alumnos yo Creo que es la mejor que hay en todas las escuelas de negocio. Algunos podéis decir, ese tiene una red fantástica. Sí y no. ¿Quién la maneja, la red del IES? El IES. ¿Quién maneja esta red? Es puro voluntarismo, voluntariado. ¿Qué es más potente, creéis? De esto hay que aprovecharse. Excelencia en la docencia, lo hemos dicho, ¿no? Eh, un punto fuerte que tenemos, eh, la formación humanista integral. Si pertenecemos a la Compañía de Jesús, es un punto, yo creo, muy importante. Y yo no tengo la menor duda que dentro del, de cara al futuro y la competencia por el talento, eh, eso volverá eh, va a ser uno de los grandes grandes puntos para los diez años que vienen. Sobre todo debido a la crisis y lo que han sufrido en, en, en una parte muy muy importante eh, los trabajadores. Que cuando los trabajadores tendrán la posibilidad de volver a elegir, buscarán humanismo. No tengo la menor duda. Enormes conocimientos y disciplinas disponibles que otras facultades no tienen. ¿eh? Somos vecinos de los ingenieros, de los, de los informáticos, de, de derecho, de ciencias sociales, del turismo, psicología, humanidades. Cosas que podríamos engancharnos y aprovecharnos de estos conocimientos. Y sabemos que el conocimiento, cada vez más, es conocimiento de puente. No es conocimiento puro y duro. Y tenemos una universidad, estamos integrados en una universidad. Yo creo que es una, una fuerza enorme que tenemos y que las otras escuelas de negocios, yo no conozco ninguna que tenga esta amplitud de apoyo. Marca potente en España, lo he dicho. Relaciones privilegiadas con el mundo empresarial, no cabe duda. ¿Ah? Un día hablando con un antiguo alumno, miembro del consejo, le pregunté, oye, si tú tuvieras esta, esta capacidad de convocación, y, dice, y me contesta, yo estaría en el, en el Fortune 100. Es decir, tenemos una red extremadamente potente, las puertas están todas abiertas a nosotros de utilizarlas, evidentemente. ¿no? Referencia en la formación in company. Y ahí solo os voy a leer algo que un, un primer ejecutivo, compañero vuestro, ex compañero vuestro, escribe. Bueno, no voy a decir el nombre de la empresa, si no lo sabréis, ¿no? La experiencia de la empresa con los programas in company de Justo Business School ha sido extraordinaria. La valoración que los participantes hicieron fue extremadamente positiva. Con estas palabras no quiero solamente reconocer los esfuerzos de excelencia de Justo Business School, sino también recomendar sus programas a otras organizaciones y ejecutivos. Os hablo aquí de un primer ejecutivo del IBEX 35 que todos conocéis muy bien, y que realmente es una, un personaje extraordinario, ¿no? Eh, y ha dicho, es lo mejor de In Company que hemos tenido en toda nuestra carrera, ¿no? Entonces esto es para, yo creo que, no es para darse en el pecho, pero para, para por lo menos saber lo que tenemos ¿no? y, y lo que valemos. En ese sentido, pues otros puntos, ¿no? Eh, Otros puntos que tenemos: enorme red internacional de universidades, de escuelas y de negocios de primer nivel. ¿eh? A nivel de Erasmus, otras cosas de colaboración, son más de 170 universidades. Y no son universidades de, 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 de segunda o tercera categoría. Aquí hablamos de, de, de Georgetown, ¿eh? hablamos de la Escuela de Negocios de Copenhagen, eh, hablamos, eh, de EDEC, hablamos de IDEC, hablamos de, de escuelas de mucha, mucha relevancia. ¿no? Después, enorme red internacional de universidades, eh, perdón, y la posibilidad de colaborar con la red de universidades de la Compañía de Jesús, evidentemente, que tenemos disponible. La gama de productos, y quiero insistir en esto, porque cuando voy a visitar empresas con, donde hay antiguos alumnos de, 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 de la comercial, no tienen ni idea los productos que tenemos. ¿Ah? Solo pensamos que tenemos ADE, no. Tenemos ADE, tenemos ADE más habilidades directivos. A más ingeniería, doble título. A más informática, doble título. A más derecho, doble título. A más innovación, con título propio. A nivel posgrado, que es, hoy se llama Boloña, el, el, el famoso 4 más 1 en este momento, ¿no? Tenemos posgrados en finanzas, marketing, recursos humanos, international management, international business, en auditoría. La gama es amplia. A nivel de ed educación ejecutiva, tenemos un executive MBA, tenemos un master en in business innovation, master en eh, in coaching, un master en gestión sanitaria. Eh, después tenemos programas de desarrollo directivo, de desarrollo financiero, marketing, gestión sanitaria otra vez. Después tenemos programas más cortitos, que son como focus programs, de emprendimiento público. Nos vienen los senadores eh, se vienen a formar con nosotros en emprendimiento público. Emprendimiento corporativo, en dirección deportiva, transformación digital. Después tenemos los programas que he dicho, in-company o a medido, a traje, como queremos llamarlos. Tenemos una serie de foros, clubes y eventos formativos. ¿no? Y eso con los tres campus. Bien, hecho el inventario, ¿qué queremos hacer? Construir sobre lo que tenemos de forma, lo, los puntos fuertes, de forma estructurada y sistemática. Posicionarnos, y eso yo creo que es importante. Posicionarnos como una boutique de referencia en todo lo que hacemos. ¿Por qué digo boutique? Dije antes, somos pequeños. Somos probablemente eh, un factor entero más pequeños que SADE y otro más pequeño que el IES. Entonces, no podemos luchar y competir por tamaño. La razón de más aprovechar el tamaño, y ser boutique, aprovechar la marca que tenemos, que es muy sólida, y construir sobre lo que tenemos. ¿no? Y para mí son tres pilares que tenemos que, que, que vigilar en todo lo que hacemos, por la prudencia. Viabilidad económica es fundamental. ¿Eh? No tenemos nadie que nos ayude. Excelencia en contenido y en docencia. Es decir, el contenido que damos tiene que ser excelencia y la forma de transmitirle tiene que ser excelente. Y tercera patita, el sello de justo. ¿Qué quiero decir con el sello de justo? Sí, justo evidentemente es una marca, es una imagen, hay que mantenerla. Pero además, yo creo que en lugar de tener asignaturas específicas de ética, de no sé qué, y a la tarde tener un case study, y la primera cosa que le viene al profesor para decir lo que hay que hacer, los case studies siempre son crisis, situaciones de crisis, como lo sabéis, ¿no? Y la primera cosa que le viene al profe cuando uno dice, bueno, como esta mañana hemos tenido un curso de ética, pues a ver si podríamos ver con los trabajadores, no sé qué, no sé qué. El profe se te ría la cara. Y después viene el listo de turno y dice, 500 tíos a la calle. Bien, hay que ser valiente como directivo. Eso no pasó con nosotros, me pasó a mí en un curso de formación. Entonces dices, pues, ¿dónde está la cosa? No? Cuando me refiero a sello de gusto, no es tanto la predicación, pero es cuando estamos hablando de finanzas, cuando hablamos de marketing, cuando hablamos de lo que tenemos que hablar, que tengamos presentes permanentemente los valores cristianos que defendemos desde esta casa. Yo creo que es fundamental estos tres pilares. Después, a partir de estos tres pilares, yo creo que enfocar toda nuestra actividad hacia el bienestar del ser humano. Y repito, hacia el bienestar del ser humano. ¿Por qué digo esto? Porque no tengo la menor duda que toda actividad, organizacional que se ha hecho a lo largo de la historia desde que el, el, el ser humano sabe comunicarse se ha hecho para su bienestar el bienestar suyo y de su comunidad, de su tribu podemos llamar Si sí, cuando, cuando iban a, a cazar al elefante se organizaban, era una empresa ¿por qué? para vivir mejor que a lo mejor el jefe tenga una parte más gorda eso no tiene nada que ver el objetivo era la supervivencia de todos y el bienestar de todos. ¿Mm? Y yo creo que eso es muy importante, ¿no? Enfocar nuestra actividad hacia el bienestar del ser humano dentro del entorno empresarial y organizacional en general. Decir, centrar nuestra formación ejecutiva a través de los tres ejes siguientes. Creo que un eje que, ponemos, eh, que, que, que veo que, que, que funciona muy bien es innovación y emprendimiento. Muchos hablan de ello, pocos saben lo que es y pocos saben decir cómo hay que hacerlo, sobre todo emprendimiento corporativo, innovación abierta. Eh, no hablo de las startups de los dotcoms, hablo también de todo lo que se refiere eh, a innovación empresarial en sectores tradicionales, un tema absolutamente vital. ¿no? Transformación digital, eh, donde tenemos a Pablo Bringas? Ahí, ¿eh? con su Dios Tech. ¿Por qué no nos aprovechamos mutuamente de nuestras comp competencias? ¿no? Transformación digital. Tenemos un departamento de derecho. Transformación digital, sabemos que hay retos enormes jurídicos a nivel de este tema. ¿Ah? Si nos juntamos un poco, nadie más puede hacer esto que nosotros. Y el tercer eje, pues os podéis imaginar, es humanismo y competitividad. Yo creo que humanismo y competitividad no son dos términos que se contradicen. No tengo la menor duda que son dos términos que se apoyan. Y además no es difícil, no es difícil. Entonces, con estos tres ejes, evidentemente nos, nos apoyaremos en las disciplinas que podríamos llamar más clásicas, no, estrategia, finanzas, marketing, economía, personas. Los sectores que nos interesan particularmente deberían ser, además de la empresa tradicional, creemos, la sanidad, la salud y el ocio, por, el, por, por la importancia que está cogiendo la gestión de la sanidad, el coste de la sanidad, la salud por el envejecimiento de las poblaciones y el ocio porque cada vez tenemos más tiempo libre. ¿no? Y después España, pues a nivel industria del ocio, el turismo, yo creo que es un, una cosa extremadamente importante. Eso a nivel eh, programas y tal actividad. Pero hay la otra actividad que dije, ¿no? además necesitamos generar conocimiento académico, es muy importante a partir de la praxis, es decir, transferir, recoger conocimientos que las empresas están generando. Este paradigma también ha cambiado de forma radical, hace a lo mejor 300 años el conocimiento se generaba sobre todo en, las, en los ámbitos universitarios, hoy se generan fuera. Tenemos que recogerlos, tenemos a través de investigación aplicada, tenemos que transformarla en investigación académica para poder eso conceptualizarlo y reponer dentro de la docencia. Si tenemos que, que generar este ciclo. Y ahí pues, espero que, que las empresas van a tener interés en participar en este reto que creo que es precioso, ¿no? eh, Finalmente está claro que tenemos que orientarnos hacia el exterior, ¿no? Integrar claustro internacional, Yo creo que tenemos que entrar en esto y acreditaciones internacionales ya lo he dicho, ¿no? Ahora, ¿cómo llegamos a ahí? Pues, como diría mi hijo, mayor dedicación, esfuerzo, sacrificio y sobre todo mucho cuidado, ¿no? Entonces, se ríe de su padre. Eh, pero es así. Crecimiento para generar financiación. Yo creo que necesitamos dinero. ¿Y cómo, ¿Cómo podemos generar dinero? Pues, pues generar negocio, eso es así, generar pedidos, generar cosas y tal, ¿no? Buscar financiación benévola. Aquí tenemos un ejemplo. Muchísimas gracias, ¿no? Presencia en los foros de opinión, medios de comunicación y generar visibilidad. Yo creo que es muy importante que la gente sepa lo que pensamos, cómo pensamos. ¿Ah? Y que podemos ser líderes y, y proponer opiniones, y proponer convicciones. Y... Porque al final nuestra misión es, es mejorar este mundo. ¿no? Entonces yo creo que tenemos que tener visibilidad para esto. ¿no? Y apoyarnos, evidentemente, en todos vosotros, los antiguos alumnos. ¿no? Y ahí termino. ¿Qué espero yo de vosotros? Aquí viene mi lista. ¿Eh? Y apuntar, por favor. Seguir orgullosos de pertenecer a esta institución. Eso yo creo que es el punto número uno. Seguir con este orgullo que habéis tenido hasta hoy. ¿Eh? Ayudarnos a abrir las puertas de vuestras organizaciones. Es muy importante. Es, es, es una ayuda impagable. Referenciarnos a vuestros familiares y allegados. Yo sé que hay familiares de antiguos alumnos que no saben que la Universidad de justo tiene ingeniería. Me da pena. Después que vaya donde vaya, pero me da pena que no lo saben, ¿no? Eh, compartir vuestras ideas y preocupaciones con nosotros, yo creo que son extremadamente bienvenidas. Muchas veces no haremos caso, porque hoy no lo entenderemos, o no podremos, o porque no sé. Pero no, no, no os canséis en, 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 en darnos vuestras sugerencias y preocupaciones, ¿no? Pues un millón de gracias, nada más. Muy bien, vamos a ver si mientras nos traen los cafés. Pasamos al coloquio porque ha habido muchas preguntas, todas ellas fáciles, siguiendo la tradición de este alumni que hace preguntas fáciles. La, la primera de las preguntas, hay varias preguntas, voy a agruparlas. Eh, tiene que ver con, bueno, pues al final has hablado de la compañía de Jesús, hay varias escuelas de negocio de la compañía que tienen una marca consolidada a nivel global, pues. Georgetown, Boston, Boston College. Eh, si cada vez avanzamos más hacia un mercado global, ¿no tendría sentido que de alguna manera fuésemos una franquicia de estas marcas a nivel global y, y agrupando también? Y, eh, si nos quedamos únicamente en, en, en el ámbito del Estado, has hablado también de ICADE, ¿no, no tendría sentido hacer una escuela de negocios? en la cual juntásemos lo mejor que tiene la compañía de jesús en españa en el ámbito de la gestión ¿Cuál, cuál es tu visión cuál es tu opinión cómo crees que deusto debiera jugar en esta en esta partida bueno yo creo que el mundo el, el, El mundo de, las, de, las, de, de la educación comparativamente al, al, al mundo de la empresa, eh, cuando yo entré en Justo me dijeron, es completamente diferente, así que olvida de todo lo que has visto en la empresa. Es distinto y hay cosas que, es, que son absolutamente similares y comunes a nivel gestión de organizaciones. ¿no? Entonces, sí que se podría llegar a la idea, ¿y por qué no fusionamos esto, 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 esto? Bueno, primero. Eh, en Francia se han hecho muchas fusiones de escuelas de negocio. ¿Ah? Eh, la escuela de. Yo creo que Bordeaux, Rennes y Marseille se han juntado como la Catch Business School. No Ketchup, pero Catch Business School. Y. Cuando estás a 500, a 800 kilómetros, ¿qué, qué, qué, qué sinergias vas a, a sacar, no? Las sinergias son muy difíciles porque el profesor lo vas a mandar de un sitio al otro, sobre todo cuando estás en un espíritu y en un, un planteamiento de alta calidad. Si no puedes entrar, bueno, si existe el online, vale, el online es lo que es, es una cosa muy bonita, es una cosa que sirve de mucho, pero no es la panacea a todo. Y realmente, pues de lo que se puede aprovechar, a lo mejor, sí, bueno, eh, si Marseille escribe un artículo académico y el de Bordeaux también y el de Rennes también, pues esta Business School ha escrito tres artículos académicos que le puede venir bien de cara a su acreditación. Bueno, pero eso mejora la calidad de la, de la escuela, eso mejora la cercanía al mundo empresarial, eso le da... Yo tengo mis dudas, ¿no? Eh, yo defiendo mucho más la idea... De, de ir a unas fuerzas desde la base.Qu quiero decir con esto? Que por ejemplo, eh, en España hemos, hemos empezado eh, con conversaciones eh, entre, entre las tres,AD y KD y nosotros. Y reconocemos en estas conversaciones que no hemos tenido hace mucho tiempo, bueno, que Sade está, está en, en otra película posiblemente que Icade y de Usto. ¿no? Sade está en la película del ranking, del ranking internacional, pero a lo mejor, de no tanto impacto nacional como puede ser de y Icade. Y eso es un planteamiento muy distinto, ¿no? Entonces, tienen ranking nosotros tenemos posicionamiento dentro del país. Bueno, entonces también viene la cuestión de qué misión tienen. ¿Tienen la misión de ser ranking y ganar dinero o tenemos la misión de ayudar a la sociedad? <coughs> y ahí hay cosas que, bueno, que no siempre en este momento los intereses no concurren. Por el contrario, con ICADE eh, los dos tenemos grados muy buenos. Nuestros posgrados Bolonia son muy buenos. Tenemos una empleabilidad altísima, las dos escuelas, y evidentemente entre los dos eh, es muy difícil ver cualquier empresa eh, líder en su sector donde no hay uno, un miembro de la dirección general que no sea de Justo o de ICADE. Eso es así. Entonces dices, pues esto sí que podría ser interesante, ¿no? Además, ICADE está, está integrado realmente dentro de una universidad como nosotros. Allí podríamos tener ideas sencillas. Por ejemplo, lo conté ayer en la Junta de la Facultad, un ¿no? visiting professor. Pues podríamos hacer esto: visiting professor que viene del extranjero, viene a dar su módulo a Madrid y después viene al País Vasco a dar su módulo. Ahorramos viajes. Eh, es más fácil atraer un, un, un super tío que nos venga aquí, porque somos dos escuelas, a hacer este tipo de cosas. ¿no? Con Agustín, y no quiero asustaros, pero también hemos dicho, ¿por qué no invitaríamos los antiguos alumnos de ICADE de vez en cuando a compartir con nosotros este tipo eh, de eventos? Tanto en Bilbao como en Madrid y viceversa. Podría ser interesante y, y podríamos enriquecernos todos, porque al final compartimos los mismos valores, que creo que es una de las bases. ¿no? Es decir, yo creo que colaboración... A partir de la base, a partir del realismo, a partir del pragmatismo, ¿qué, qué nos puede venir bien, ¿no? este tipo de cosas? Y hay otras ideas en las cuales estamos pensando. Entonces, yo creo que colaboración, empezar con grandes proyectos, eh, yo creo que hay que ser pragmáticos, hay que ser prudentes. La prudencia, yo creo que no ha hecho daño a la Universidad de Justo en todos estos años, sobre todo en los años de crisis. ¿Ah? Tenemos escuelas que, que sabemos que han perdido muchísimo dinero en estos años difíciles, porque la crisis también ha pasado por la universidad, por las escuelas de negocios sobre uh -huh. todo. Y os puedo hablar de, de, de universidades como tipo Wharton. Wharton en los últimos 20 años ha perdido cada año dinero. Nunca ha ganado dinero en los últimos 20 años. O sea, no es una cosa tan fácil. Mira, haz como Wharton, haz como no sé quién, ¿no? Y, y, y Walton, yo creo que es conocido por su, su expertise en finanzas, ¿verdad? Pierde dinero desde hace 20 años. Bien, entonces yo creo que vamos por allí y el tiempo irá por donde vamos, ¿no? Pero colaboración, desde luego que sí, que yo creo que es interesante. Luego hay también un club de fans del ministro Huert en, entre los asistentes que han visto que en este movimiento del viernes pasado, del pasar al 4 más 1 al 3 más 2, pues hay un reto, hay un reto para Deusto y en particular para Deusto Business School. Y se preguntan al final, ante este nuevo reto, pues, eh, ¿cuál es la posición? ¿Cómo ves? ¿Crees que va a ser para bien? ¿Crees que va a ser para mal? Eh, ¿Cuál va a ser la postura de Deusto Business School ante este nuevo reto? Bueno, aquí no puedo hablar, está el rector y mañana me echará la bronca. Pero me atrevo. Y, 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 y es opinión muy personal. Yo creo que el 3 más 2 es inevitable. Eh, además, creo que el 3 más 2 hubiera tenido que entrar desde el principio y no el 4 más 1. Pero bien, esto, esto son aguas pasadas. El 3 más 2 yo creo que nos da, en mi opinión, nos debería dar oportunidades enormes en, en, en muchos campos. Eh, primero volveremos a la situación que el 4, bueno, todos los que sois licenciados de aquí habéis perdido, porque la mayoría de vosotros habéis hecho la licenciatura en 5 años y solo os reconoce una licenciatura y no un máster. Es una puñeta. ¿Ah? Eh, porque en los otros países los que han hecho Bach más 5 han sido reconocidos como máster. Entonces habéis tirado un año por la borda, por lo menos a nivel currículum. ¿no? Eh, entonces yo creo que volveremos a esto. Segundo, el 3 más 2 nos repondrá en situaciones donde, bueno, de lo que hemos vivido nosotros, nuestros padres, que eran el grado, la diplomatura. O el grado superior, así de simple, ¿no? Simplemente que lo llamaremos otra vez por, por otro nombre, pero volvemos a estas cosas. donde yo creo que lo, los alumnos eh, no van a pasar ahora, como pasaron del 5 al 4, no van a pasar del 4 al 3. Yo creo que volverán al 3 más 2, digamos al 5, ¿no? La gran, gran mayoría eh, de los alumnos. Pueden haber algunas, pero por lo menos en lo que es nuestra enseñanza, ¿no? Entonces yo creo que es una gran oportunidad, primero es una oportunidad para el país para que otra vez reforzar la formación, la educación superior. Yo creo que para Diusto es otra gran oportunidad, porque hay un problema en el 4 más 1. ¿no? Los alumnos de Diusto Business School que hacen el grado en 4, los buenos se nos, se nos están ro son robados por las empresas. Por alguna forma nos hace mucha ilusión, por otra forma... Es decir, Qué puñeta, ¿no? Nos gustaría ya que son tan buenos, de darles un último pulido, imposible. O los muy buenos, pues como son muy buenos, dicen, bueno, yo me voy a London School of Economics o me voy a, ¿qué sé yo? a hacer un año al extranjero, pasarlo bien y además tener otra visión, que es todo su derecho y, 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 y que es legítimo y se entiende. Posiblemente yo con mi hijo haría lo mismo. Eh, entonces, los que nosotros cogemos con el 4 más uno, en este más uno. Eh, es muy difícil para una universidad, no sé cómo se dice, deustianizarles, de, de o no sé cómo, cómo decir la palabra, ¿no? es decir, darles cosas esenciales que representan nuestra universidad. Antes hablaba de los valores humanistas, antes hablaba de, de la solidaridad, hablaba de, de una serie de valores que en un año es muy difícil transmitir. ¿Ah? yo creo que ya el alumno tiene que estar cierto tiempo en dos años yo creo que tenemos otra vez la oportunidad para meterles estas cosas yo creo que la universidad no solo son conocimientos técnicos pero también hay, hay toda una, una parte formativa del ser humano en dos años yo creo que lo veo como una gran oportunidad no ahora mucha prudencia tranquilidad y yo creo que esto hasta nos viene bien dentro de lo que dije antes con respecto a la internacionalización no yo creo que si, si, si lo hacemos bien de forma inteligente, yo creo que podemos ir integrándonos en esta parte internacionalización y el 2 y ser, y ser atractivos para los, los que vienen con un más 2, ¿no? Y estar allí y, y realmente tener este, esta, este mestizaje eh, del cual al final aquí podemos aprovecharnos mucho en las empresas. Eh, son las 4. Eh, yo creo que vamos a... Dar una duración a este almuerzo hasta las cuatro y cuarto, ¿eh? que como algunos estáis mirando por la ventana a ver si nieva o no nieva, y hemos, hemos reservado hasta las cuatro y cuarto para que no nieve. A partir de ahí empezará. ¿eh? Eh, vamos a aprovechar este cuarto de hora. Hay, hay varios que deben ser como nosotros. Luke y yo tenemos hijos con 16 años ¿eh? y entonces estamos en esa tesitura de algunos quieren cometer el error de estudiar ingeniería o aquí hay uno que dice que mi hijo quiere irse a ICADE a estudiar y tal. Luke, ¿tú qué? ¿Qué, ¿Qué le dirías a un chaval para que eligiera Deusto? ¿Por qué crees que un chico, una chica de 16, 17 años, tiene que ver Deusto como el sitio donde ir? ¿Cuál crees que son los argumentos que los padres podemos elegir para, para que vengan a estudiar? Esto ha sido la, la pregunta trampa, ¿no? Como algunos sabéis de vosotros, tengo cinco hijos, eh, dos de ellos han estudiado en la Politécnica de Zurich. Uno, del de 16, está en este momento interno en Suiza y los dos pequeñajos están en el Lycée francés aquí en Bilbao. Entonces, pues, y me temo muy mucho que mi Pablito de 16 años no quiera volver a España para estudiar, ¿no? Para ser como sus dos hermanos y e no sé qué, en Inglaterra o Suiza o algo así. Y como tengo que respetar su libertad, pues posiblemente lo aceptaré. Por eso digo, esto es una pregunta muy trampa para mí. Yo creo que eh, para mí de gusto tiene, tiene esa cosa mágica ¿no? de, de, de ser una universidad pequeña. Eh, el, no sé quién aquí hay, puede haber, que ha conocido las universidades, las macro universidades, ¿no? de, de, de 20, 30, 40 mil alumnos donde eres un número, donde aquí, aquí todos los alumnos tienen nombre y apellido. Yo creo que es posiblemente lo más importante, ¿eh? porque, como he dicho, está la formación académica, pero también está la formación humana y humanista. Y yo creo que, un, que, que los profesores que conozcan a sus alumnos por nombre y apellido, y muchas veces hasta saben quiénes son los padres, y si tienen hermanos, y si hay una tía enferma o no sé qué, no sé cuándo. O si está triste porque el novio o la novia le han dejado o ha tenido líos, y, yo creo que es muy importante, yo creo que es algo muy importante, y, y, y yo creo que esto va dentro de la calidad de la universidad, esta parte humana, ¿no? Esto sería un punto fundamental. Segundo punto fundamental, yo creo que es la empleabilidad que estáis dando entre otros vosotros. ¿Ah? Es decir, esta suerte que tiene un alumno entrando en DIUSTO, si sabe que si es medianamente inteligente, trabaja y se esfuerza, y tiene estos valores fundamentales, tiene el 97% de encontrar un trabajo en tres meses. Esto es lujo asiático. ¿Ah? Eh, después le diría, efectivamente, oye, eh, asegúrate que los idiomas los tengas antes, ¿no? Y asegúrate que a lo mejor... Después del grado, pues te vayas un poco al extranjero, porque creo que de justo ahí sí que tenemos que hacer un esfuerzo, simplemente en esta apertura hacia el mundo. ¿verdad? Y eso yo creo que es uno de los retos que tenemos, y me atrevería a decir, como universidad. ¿verdad? Porque está muy bien estar en su pueblo, está muy bien estar en su región, y para eso estamos, para apoyarla, para reforzarla. Eh, la leche de mi pueblo es la mejor, eso es así. Eh, pero si no conozco la leche del mundo mundial, pues no sabré si mi leche realmente es la mejor o no. Le tengo que abrirme. Cuando se creó Deusto Business School, hubo muchas declaraciones: hubo de que queríamos estar en, el, en la primera división, en la primera liga, y que lo íbamos a conseguir en poco tiempo. ¿eh? Y bueno, pues se ve que es un proceso que lleva, que lleva su plazo. ¿Cuánto tiempo crees tú? Hay algunos que dicen dos años, tres años, cinco años. ¿Cuánto tiempo necesita Deusto para ese, esa debilidad que has apuntado, ¿no? que en algún momento no hemos cogido el tren a tiempo? ¿Cuántos años para que Deusto compita en ese primer nivel? ¿Cuántos años necesitamos? Bueno, yo creo que a nivel grados eh, Deusto compite muy bien. A nivel posgrados, pues veremos lo que pasa con el 3 más 2, porque yo creo que el 4 más 1, aunque sigue existiendo y aunque la conferencia rectoral ha dicho que no vamos a dar tiempo hasta no sé cuándo, eh, mentalmente ha muerto, no sé cómo decirlo, no, eh, está, está enterado. Entonces, eh, yo creo que tenemos que, que, que ser muy inteligentes, muy prudentes y pensarlo muy bien, porque el 2 yo creo que es nuestra, nuestra op gran oportunidad para ponernos en el mapa internacional a nivel... Posgrados. A nivel de eh, eh, educación ejecutiva, eso, eso tiene lo suyo, ¿no? Eh, la, edu la educación ejecutiva, y hasta, hasta podemos coger un ISE o un INSEAD, son muy internacionales a nivel de los MBAs. Pero al momento que entramos en los programas abiertos, en los programas in-companies, la mayoría, hasta de estas escuelas, son regionales o nacionales. ¿Ah? evidentemente os podéis imaginar que Gas de France nunca irá a Harvard a buscar consejos irá a INSEAD o irá a HEC os podéis imaginar que General Electric nunca irá al ISE, si irá a Harvard o a Wharton o a MIT o donde sea si las empresas van a sus países básicamente ¿no? si son grandes filiales y tal pero se quedan normalmente las cosas en el país a nivel de la executive education los MBAs no Ahí viene una pregunta. Nosotros, yo tengo mis dudas y tenemos que entrar en el negocio del MBA, que es decir el grado más cuatro años, cinco años de experiencia laboral. Es un mercado tan competitivo y yo lo comparo un poco al mercado del mueble, ¿no? Eh, o vas hoy en día, la tendencia es la siguiente: o compras tus muebles de Ikea o compras un mueble caro italiano. Todo lo que es que, es, que, que, que va por el medio se está perdiendo. Y eso hay muchas industrias que van en, este campo, en, en, ese, en ese dominio. La ropa, la, 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 el textil, muchas cosas van en este campo. O vas a la masa, barata, consumo, o vas a una cosa de alta calidad. ¿no? Nosotros, lo que he dicho antes, el tamaño, eh, luchar y, y competir por tamaño, yo creo que es imposible. Entonces, dentro del ámbito de la boutique, ¿por qué me metería yo en un MBA que básicamente es una fábrica a jóvenes? ejecutivos muchas veces prepotentes y hoy muchas veces ya ni rentables para las empresas pensar una cosa que los MBAs se crearon en la época donde no existían los másteres hoy existen los másteres en, en international management dentro del plan Bologna y hay unos másteres en management que son absolutamente fuera de serie y tal es la cosa que claro al joven este máster en management le cuesta 20.000 euros y lo engancha directamente después de sus estudios. Después va a trabajar, vale. Ahora imaginaros y, y son de primera clase, HEC, eh, San Galen o lo que sea. donde imaginaros ahora la alternativa: voy a trabajar después de cinco años, a lo mejor ya tengo una familia, a lo mejor ya tengo una relación, ya tengo cosas, ya tengo obligaciones, otras responsabilidades. Dejo mi trabajo. Abandono todo, voy a hacer un MBA que me cuesta 60, 60, 70 mil euros. ¿Dónde, dónde, dónde está el equilibrio realmente? O me sale un, una, una super carrera, ¿ah? y también los de los MBA solo suelen es, mostrar estas, o nunca me merece la pena, por lo menos a nivel económico, ¿no? Segundo, tengo que reencontrar trabajo. Nuevamente te encuentran, dicen, sí, pero aquí, qué sueldo. ¿Y ¿Dónde? bien, porque te has, te has quitado las raíces y tal. Entonces, hay una tendencia más y más desde que hay Bolonia, de, de los jóvenes hacer un máster en International Management o en Management o en Finance o lo que sea, van a trabajar y después poco a poco eh, hacen, por ejemplo, si la empresa está realmente feliz con este joven, a los 7, 8, 9 años le mandarán a un Executive MBA, que son dos días a la semana o una semana al mes o cada dos meses. Y harán ahí un acuerdo y, y esto es un win-win para todos, ¿no? Entonces, el MBA es, es muy crítico. Y además el MBA ha caído en, esta, en, esta, en este tema, como digo, IKEA versus eh, mueble italiano, ¿no? Si tú vienes hoy con un currículum de un MBA que no sea IES, Fontainebleau o lo que sea, la gente dice, bueno, ha hecho algo porque no tenía trabajo. Entonces, claro, ¿dónde vas con esto, no? Y de hecho, el MBA que teníamos lo hemos anulado, eh, lo, hemos, lo hemos cancelado y, y vamos a pensar en otra cosa. ¿no? A lo mejor una, una especie de Master in Business Management, justamente cuando el ingeniero, por ejemplo, termina su carrera, sus cinco años, lo acogemos y le damos un pulido de gestión, que sea empresarial, industrial, la que sea, ¿no? porque creemos que esto puede tener mucho, mucho éxito. Porque ahí lo metes y va. Y a lo mejor lo meteremos de tal forma que sea a tiempo parcial que sea estilo MBA, ¿eh? es el, el joven chaval encuentra su trabajo, empieza a trabajar y como todavía no tiene muchas responsabilidades de cosas, del viernes por la tarde, sábado todo el día se va a su curso y hace su MBA como se hacía hace 30-35 años. Muchos MBAs no necesariamente pedían experiencia laboral. Y volvemos a, a las fuentes, ¿no? ¿Y ¿No? contestado? Aproximadamente. No te preocupes que la siguiente pregunta es más fácil, ¿eh? porque nos, nos preguntan, claro, tú eres antiguo alumno de doctorado de Deusto Business School. Yo tengo que decir que me han hecho antiguo alumno honorario de Deusto. Los dos hemos hecho, hemos hecho petición a la Asociación de Antiguos Alumnos de la Comercial, a ver si nos admitían. Nos han dicho que era muy sencillo, que era matricularnos en primero, cursar los cinco cursos en la Comercial y después podríamos acceder al... ¿eh? Tú ya sabes que la Asociación de Alumni de la Comercial va a dar un paso muy generoso, que es integrarse con el resto de las asociaciones alumni, cuando claramente esta asociación era, por muchos motivos, la que más patrimonio tenía en todos los sentidos. ¿no? Y nos preguntan eh, a ti, eh, te preguntan a ti, en este caso, eh, por esta integración de los antiguos alumnos que se va a producir este año, eh, si realmente era tan necesaria, si realmente para los alumni de la comercial va a ser. Un momento esta generosidad en el, fruto, en el tiempo rendirá sus frutos. Eh, ¿Cómo ves tú esta integración del alumni, que bueno, para ellos ha sido un, un trabajo duro? Eh? Bueno, yo estoy encantado porque yo soy antiguo, la, antiguo alumno del Este, de la Este de San Sebastián. ¿no? Entonces, claro, poder ahora disfrutar de ser antiguo alumno de todos, sobre todo de Bilbao, yo que soy de Bilbao, aunque nacido en Oxmurgo, pero. Eh, una maravilla. No, yo creo que en serio, yo creo que eh, evidentemente, si, 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 si a nivel. Me parece simplemente un, un, un paso sensato, razonable y lógico, ¿no? Eh, es difícil de pensar que cuando eh, tres unidades se juntan y los antiguos alumnos correspondientes dirían, nah, nosotros no nos juntamos, ¿dónde, simplemente ¿dónde está el sentido, ¿no? Y. Eh, ya sé que aquí en el País Vasco hay mucha afición mucha a, a, a decir yo soy distinto ¿no? y todos somos distintos y ningún sitio se está mejor que aquí, ¿no? sobre todo los que nunca se han marchado. Entonces, eh, y otra vez yo creo que va dentro del, de los valores nuestra universidad, es la, univers, es la universalidad, es juntarse, es compartir, es, 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 es compartir valores. Y yo creo que en su conjunto solo podemos enriquecernos. Y, y así de fácil. ¿Y generoso? Sí, pero. Lo siento, me parece normal. ¿no? <laughs> yo, yo, yo soy luxemburgués, ¿no? Y los luxemburgueses es una, una raza especial. En el sentido. No, no, no me explico. Y, y, y parto de la historia, ¿no? 1865, Luxemburgo. Eh, Recibe la independencia de Luxemburgo, es primero estado antes de ser nación, porque es un accidente en la historia, ¿no? como todo el mundo quería Luxemburgo, los austriacos, los alemanes, los franceses, los españoles una temporada también, ¿eh? con Carlos V y Felipe II. En algún momento, pues, dicen, mira, no vamos a luchar más por este trozo de roca, donde hace frío y tal, y les, les vamos a dejar solos y les vamos a crear un estado, un estado independiente, pero neutral. Si tuvimos que, que quitar todas nuestras fortalezas y tal, neutral. Claro, ¿qué pasa? Que nosotros, pues, obedientes, porque nos habían dado en el coco de todas partes, durante siglos, eh, pues, somos neutrales. Viene la Primera Guerra Mundial, seguimos neutrales. Los alemanes pasaron en, qué sé yo, tres cuartos de hora, habían pasado encima de nosotros, ¿no? En la Segunda Guerra Mundial pasa lo mismo. Acaba la Segunda Guerra Mundial y Luxemburgo es miembro fundador de todas las organizaciones internacionales que existen hoy en el mundo. ¿Por qué? Porque lo único que descubrimos que nuestra libertad ¿eh? y nuestro bienestar estaba totalmente dependiendo dependiente de, de nuestra integración y apertura al mundo. Entonces, es un poco un concepto a lo mejor a veces sorprendente, pero cuanto más nos integramos con los demás, Cuanto más garantizamos nuestra identidad local y regional. En este campo solo terminar, luxemburgués existe como idioma, no se estudia en el cole. Y 55% de la población es extranjera y no pasa nada. La administración pública cuando manda un formulario no lo manda en luxemburgués, que es el idioma oficial, lo manda en francés, en alemán, en inglés en portugués. Porque lo importante es comunicarse, integrarse. En ese en ese tipo, pienso exactamente lo mismo con las asociaciones, por eso digo, soy un tipo raro en este campo, ¿no? Guillermo? Presidente, por alusiones al bueno, ya que estamos en un, en un almuerzo de y la Comercial, eh, entonces lo que lo que sí que lo conocéis casi todos pero ya tenemos un acuerdo básico de los cuatro alumnos de integración en la nueva listo business alumni tenemos unos nuevos estatutos totalmente pactados un nuevo reglamento de régimen interior y un esquema de funcionamiento el martes tuve, tuvimos la oportunidad acompañado por el decano por el director general José San Blas de tener una reunión con los delegados de la comercial la verdad es que los delegados de la comercial son muy importantes. ¿eh? Vinieron casi 70 personas de diferentes cursos eh, de la comercial. Eso seguro que solo pasa en la comercial. ¿eh? Y hubo un debate eh, sincero, eh, importante, eh, y, eh, pero básicamente eh, me quedo, me quedo con, dos, con dos ideas. El hito fundamental eh, será el 17 de abril. 17 de abril vamos a convocar las cuatro asambleas de los cuatro alumnis a la misma hora, con el mismo eh, orden del día y con las mismas propuestas de acuerdos de integración, ¿eh? para hacer una fusión de verdad, de las de verdad. ¿eh? Desde el punto de vista de, de la comercial, eh, básicamente hay, hay dos ideas eh, y, eh, que, que sí me gustaría eh, mencionar en este, en este momento. Es absolutamente cierto, y tenemos presente a nuestro querido rector y al presidente del Consejo de Gobierno de Deusto, que a la alumni y a la comercial se nos está pidiendo un esfuerzo de solidaridad, un esfuerzo de liderazgo de este movimiento. Es lo que la universidad nos está pidiendo. Nuestro alumni, con sus 4.000 alumnos, es la más potente, es la que tiene más historia es la que tiene más presencia en las empresas. Pero la universidad lo que nos pide es ese esfuerzo de solidaridad, de integrarnos en son de igualdad con nuestros compañeros de la Facultad de la Este y de las nuevas facultades de, de posgrado y executive. Y la, la unidad comercial va a hacer ese esfuerzo de solidaridad. Porque sobre todo, gracias a su centenaria historia, tiene que proyectarlo hacia el futuro. Y si teníamos alguna duda, pues me alegro mucho de que muchos compañeros estéis hoy aquí y habéis escuchado de, de la mano de, de la boca de Luke el plan que hay, el proyecto que hay. Lo visteis el martes a Guillermo, los retos que tenemos, en donde ellos quieren un alumni potente, un alumni muy unida a Deusto Business School. Yo creo que siempre ha tenido mucho sentido esta integración, pero en los momentos actuales es muy claro. Tenemos que hacer el esfuerzo de solidaridad con vocación, con fe y, sobre todo, mirando hacia ese futuro en donde acompañar a transformarse en realidad ese proyecto de Deusto Business School que hoy en su nuevo director general eh, nos ha expuesto con toda tranquilidad. Yo, como presidente, eh, lo único que os pido en estos momentos tan importantes es apoyo porque en los momentos importantes hay que hacer piña. Y yo lo que os pido como presidente es que ahora que aparecen los momentos importantes, hagamos una piña y sepamos responder a este reto con la fortaleza que siempre ha tenido nuestro alumno. Básicamente, que eso era es Habría más preguntas. Hay varios que han dicho que quieren ganar en generosidad a Iguay. Os advierto que es difícil, os advierto que Iguay tiene el listón puesto muy alto, pero Luc y yo admitimos, eh, informaremos Iguay por si quiere mejorar, pero estamos abiertos a la generosidad de nuestra alumni, que, de la que tenemos muchas pruebas. Yo creo que nos hemos comprometido a acabar el cuarto, Agustín, yo creo que es el momento. Agradeciendo mucho a Luc. Recordaros únicamente eh, que en los próximos actos tenemos una. Una de la mano de nuestro director general, José San Blas, eh, nos preparan un intenso programa de actividades. El lunes 23 eh, tenemos la presentación del nuevo libro eh, del expresidente de la CNMV, Manuel Conte, en la Facultad de la Comercial, a lo cual os invitamos a todos. Y en el mes de marzo eh, vamos a poner en marcha una nueva actividad. Que intentando responder a los jóvenes, que los jóvenes siempre nos dicen que nos acordamos poco de ellos. ¿no? Entonces, vamos a poner en marcha la nueva actividad del After Work, ¿eh? que se celebrará el primer After Work de nuestra asociación en la de Bilbao, y que os he de decir que está totalmente diseñado, dirigido y configurado por nuestros a, eh, salud, nuestros asociados más jóvenes, ¿eh? y estoy seguro que eso nos va a acercar mucho más a esa a esa parte de creo, creo que creo que Pepe Samblas le he convencido que a la primera nos va a dejar ¿eh? a los mayores de 45 nos va a dejar a la primera luego ya no, lo veo más complicado y también y también animaros animaros porque sí, es, eh, también le hemos dedicado tiempo y le hemos dedicado mucho cariño. En el mes de, de marzo se van a celebrar las segundas jornadas financieras de Usto Business School, de Usto Business Alumni, con un plantel de ponentes de, de primer orden que estoy seguro eh, que os va a gustar y hemos mejorado y hemos atendido vuestras solicitudes porque la participación va a ser gratuita ¿eh? por lo tanto eh, os animamos a participar sin más recogiendo el sentir de todos vosotros un efusivo eh, que aplauso para Luc por esta exposición que nos ha hecho hoy del proyecto de auto business